Tengo 21 años, me dedico prácticamente a esto. Yo empecé con 7 años y bueno, espero año a año dar un pasito más y un día pues llegar a ser profesional. La meteorología en el mundo del ciclismo afecta bastante, sobre todo en dos partes, en los entrenamientos y luego está la competición, porque claro, tienes que saber en todo momento el tiempo que te va a hacer, ya sea frío, mucho calor, si te va a llover. Con la carretera mojada siempre suele haber caídas y tienes que mantener la concentración desde el principio hasta el final. Tienes que estar mentalizado de que si te caes y no tienes nada grave, aunque luego no vayas igual, tienes que continuar y acabar la carrera, porque el ciclismo es así, es un deporte duro. Pero bueno, es lo que hemos elegido y no queda otra que tirar para adelante. Satisfacción en el ciclismo pues puede ser una victoria tuya o del equipo. Pero sí es cierto que en este deporte yo creo que hay más decepciones y más momentos duros que victorias en este caso. Lo que sí es cierto que una victoria pues te hace olvidar 10 momentos malos. Entonces eso es lo más importante.